Okay. <laughs> Bueno, cuando son las nueve de la mañana en punto, iniciamos nuestro programa de alternativa deportes en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia, para todo el mundo. Mi nombre es Jesús Chucho Rangel, y los invito para que pasemos una media hora aproximadamente de información sobre el mundo del waterpolo y de los deportes acuáticos en todo el mundo. Los queridos jugadores de la selección colombia, tanto femenina como eh, masculina. Pero antes que nada quiero iniciar con eh, la, la noticia importante que eh, para el deporte de, de Colombia es la presencia en los suramericanos. Y eso pues nos trae... Eh, digamos gratas noticias porque colombia pues eh, en, en lo que tiene que ver con la movilidad de clavados quedó campeón sudamericano realmente fueron eh, eh, extraordinarias jornadas siete medallas de oro de ocho posibles pues hace que, que colombia sea uno de los de los de las potencias después de brasil en la lo que tiene que ver con el la, la disciplina de los clavados en las competencias acuáticas. Siete medallas de oro eh, en, en esta modalidad pues lo hace eh, campeón. Les recuerdo el medallero, eh, hasta ahora, eh, sin contar la medalla de, de plata que acabé, acabamos de ver en el BMX Cristal, eh, pues eh, con eso... Colombia llega a 129 medallas, de las cuales eh, 37 son de oro, 43 de plata y 48 de bronce. 49. Entonces Brasil se va al primer lugar con. sigue en el primer lugar con 72 de oro, 54 de plata y 38 de bronce, para un total de 164. Colombia en el segundo lugar con 37 de oro, 43 de plata, 44 de bronce. Ah, bueno, 44 de plata, 48 de bronce y Chile sigue en el tercer lugar con 17 de oros. 17 oros, 9 platas y 27 bronces. siete de las medallas de oro de Colombia son por la natación, eh, 14 de platas en natación también y 16 bronces, o sea que la cosecha ha sido interesante. Recordemos que falta todavía mucha, muchas disciplinas y entre esas el waterpolo por eso, pues, eh, felicitamos a toda la delegación colombiana eh, en Asunción del Paraguay. Continuamos con noticias del de Waterpolo. Hay una, con, una convocatoria para el equipo colombiano que se va a celebrar que va a celebrar el campeonato suramericano sub-19 en Bogotá para este para esta 19 de 19 de de y para el primero de noviembre entonces tendremos competencias en Bogotá de waterpolo y eso es importante para nosotros sobre todo para los para las nuevas generaciones o para los muchachos que vienen ya Buscando cómo anexarse al mundo del waterpolo colombiano, de manera tal que Bogotá es la convocatoria a nivel suramericano y tendremos esa gran oportunidad. Con respecto al festival de al festival de, de infantil, de waterpolo que se va a llevar en Copacabana, pues ya estamos esperando la confirmación de equipos. Eh, por ahora, Norte de Santander con el equipo de, de polo acuático de, de ProReco, pues eh, permite indicar que estaremos muy, 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 muy bien representados con el equipo eh, pero recordemos que este equipo es comandado por el coach eh, norte santanderiano Leonardo Rangel, que pues, fue además eh, boya de, 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 del equipo norte, que también se prepara para lo que seguramente sería la preparación del de equipo de norte de Santander a, a, est, a esta convocatoria. Porque, pues, eso hace que, digamos, las nuevas generaciones estén muy pendientes. Recordemos que este equipo de ProReco tiene una, una delegación femenina que muy pronto empezarán a dar mucho de qué hablar a nivel nacional, al igual que los infantiles. Y eso permite, pues, que, que sea. Eh, importante la presencia en Copacabana Antioquia, sabemos del equipo del Quindío va a haber un equipo de Valle el equipo, un equipo, equipo de Bogotá y los equipos de Antioquia que estarán en esta convocatoria de manera tal que este festival en, en Copacabana pues va a ser importante para la presencia norte santandereana de waterpolistas en la modalidad infantil que en definitiva son los que van a hacer de el Waterpolo Norte Santanderiano pues que se empiece a hablar de él bueno seguimos Noti vamos a hablar un poco de noticias de índole internacional porque pues eh, pues por ahora el desarrollo de estas noticias pues son los que nos permite que eh, sepamos bastante de el waterpolo mundial. Afortunadamente, pues hay internet, aunque a veces se, se vuelve un poco complicado conseguir información. Pero bueno, primera noticia: la Eurocopa de Naciones eh, de waterpolo se va a celebrar en el año próximo en Israel. Es concretamente ante la VIT. Se van a celebrar dos, eh, dos, eh, digamos, jornadas, marzo del 23, del 10 al 12, y en, junio del, y en junio del año 23, del 23 al 25 de junio. Les recuerdo que ya están clasificados por el lado de las damas España, Grecia, Italia, Holanda, Hungría e Israel, por ser anfitrión. Y por el lado de los hombres están los croatas, húngaros, España, Italia, Grecia, Francia, Montenegro e Israel. La noticia es que el equipo de Georgia, Serbia, Rumania, Alemania, Eslovaquia y Eslovenia buscarán cupo para esta Eurocopa de Naciones a celebrarse el próximo año. Y eso hace pues que eh, se vuelva aún más interesante esta euro que cada día por ejemplo la de este año fue emocionantísima y eso hace que pues en definitiva tengamos eh, emociones eh, durante estos días otra noticia importante igual que en el fútbol también se va a celebrar la supercopa que es entre el ganador de la Champions League y, la, y el ganador de la Eurocopa. La Champions fue ganada por el equipo ProReco de Italia, sí, el homónimo del, o más bien, es el hermano mayor del equipo ProReco de Cúcuta, nada más y nada menos que el, el siete veces ganador de la Champions y es el, el actual campeón que va a defender su título en la Supercopa contra el equipo del Club de Natación Sabadell de España, que es el actual ganador de la Eurocopa de la, de la, de la Liga de la Federación eh, Europea de Natación. Esta se va a llevar a cabo el 19 de noviembre, y va a ser la Supercopa de Waterpolo. Imagínense ustedes eso. Eh, seguramente vamos a tener eh, 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 video de esto y vamos a, a disfrutar la Supercopa de mm, Waterpolo. Bueno, noticia también importante. Recordemos que la famosa pandemia, pues trajo eh, en el Waterpolo también eh, demasiado sufrimiento. Y en Grecia, por ejemplo, se llevó, eh, pues, eh, prácticamente las piscinas quedaron vacías y entonces no pudimos eh, tener liga griega. Entonces este año, la, 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 la Federación Griega de, de Natación pues, decidió que eh, la ampliación de los, del campeonato profesional de eh, waterpolo se va a celebrar con 16 equipos. Es decir, que no hubo descenso a raíz del, del, de, lo de la pandemia, porque el año pasado no hubo competencia, en el 2019 tampoco, de manera tal que, que eso pues, impidió definitivamente que no se presentaran. Entonces no va a haber eh, descenso, pero sí eh, ascendieron a varios equipos importantes de Grecia. Entonces vamos a tener... Al Olympiacos, uno de los más de los más importantes y además presente en la en la Champion, el equipo Apolón, eh, Boliagnemi, que, que, que está en este momento disfrutando cupo para o disputando cupo para la, la Champion, el étnico Pereneus, el, el No Padras, el Pereneucos, el Aris Tesalónica. El Annoc, el, el Glifada, el Palatenaicos Griego, que es, eh, es, es una sociedad deportiva en el cual también tenemos equipo de fútbol. El Palaios Faliso, el Iraklis Tesalónica, el Aris Nicais, el Periastri, el Ofic, el Aek de Atenas, otro equipo que también tiene presencia en el fútbol. Y el Heliópolis son los equipos griegos que van a disputar la famosa Liga Griega. Recordemos que estos son eh, además su, su tercer lugar en la, en la Euro hace que, pues, que, eh, Grecia sea uno de los equipos importantes de la de la afición del waterpolo mundial. Y lo tenemos en la lo tenemos en la en la carpeta a las a los amigos de Grecia que seguramente y además que hay muy buenos refuerzos este año no o sea entonces tendremos mmm, de la liga griega este año eh, disputa para lo que va a ser para lo que va a hacer eh, su presencia luego en, en campeonatos importantes como la Champions League y la Euroleague entonces Recordemos que esto se juega muy, es, es muy parecido a lo, que, a lo que se juega en fútbol y en básquetbol, de manera tal que, que el waterpolo también va ganando, eh, va ganando adeptos en, en el waterpolo mundial. Bueno, vamos a, a continuar con la información y vamos a hablar ahora sí de lo que me gusta la Champions League que está bastante emocionante recordemos que ya se jugó la quali lo que ellos llaman eh, calificación round 1 en el cual eh, los equipos eh, se jugó una 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 ronda en las cuales Digamos que de los cinco equipos por grupo, eh, digamos que clasificaron tres y pues ahora anexaron a cada uno de los grupos nuevos equipos para conformar cuatro que pasarían a una calificación o round tres que llaman ellos. Y de ahí sí saldría los cuatro equipos que irían a, a, a completar los dos grupos. Principales de la Champions League que se va a celebrar a partir de del 15 de noviembre, con el primer partido que sería entre los Olympiacos y el ProReco de Italia. Olympiacos de Grecia, ProReco de Italia. Entonces, eh, tenemos presencia de seis equipos nuevos. Entre ellos tenemos al eh, a equipos de Serbia, equipos de Croacia, equipos de, eh, un equipo más de España, de Francia, y entonces vamos a desarrollar eh, cuáles son los equipos nuevos que llegan. Recordemos que el grupo A va, va a tener al BK de Zavac, el BK Zavac de Serbia, el Yaran Split de Croacia, este que es un equipo, el Yaran Split es uno de los equipos más importantes de Croacia. Desafortunadamente no clasificó la Champions, pero ahorita está peleando CUPO. También el Barcelona de España, el, el noise CNN 93 de Francia, el OSC Budapest de Hungría y el Volag, Volagnemi de Grecia. Y por el lado de Italia también estará el equipo de Brescia y el Duisburg de Alemania. Entonces, vamos a, a encontrarnos con, con esas, esos equipos y vamos a desarrollar un poco, o para que conozcamos más sobre estos equipos. Vamos a arrancar con el BK Zag de Serbia. Es un equipo nuevo, eh, fue fundado en 1990. Y uno de los, de los importantes ahí es el coach, el, el entrenador, Emil Nikolic. La Superliga de Serbia está conformada por 10 equipos. Es decir, los, la Superliga son los equipos que han ganado Copa de, de Serbia y además Supercopa. Entonces, ellos conforman esa, esa Superliga. Eh, para acceder a la Superliga, pues necesitan, eh, digamos, eh, llevar a, eh, jugar unos regionales, de los cuales pasan cuatro a esa superliga, y al final pues el campeón es el que es invitado a la, a la Champions. El problema es que eso ahí se, se, se trabajan por tarjetas de invitación, a algunos equipos y otros por méritos propios. Y uno de ellos es el BKSABAC. Este equipo, el Jadran Split de Croacia, es uno de los equipos más importantes de Croacia. Desafortunadamente, pues no tuvo mucha suerte esta vez y le tocó venirse a, a, a calificarse a, y ya pues logró una segunda instancia en la cual y dos, y pues eh, estará eh, con eh, el equipo, eh, digamos, que disputando y haciendo, porque además el equipo croata es el, el, el actual campeón del euro, ¿no? Cuatro de esos jugadores están en este equipo, el Rino Burik, Luka Bukic, Jerko Marinic y Iván Domajkok. Este equipo es uno de los más antiguos, 1990, y es la base de la selección de Croacia. No entendemos cómo no está en la fase final de la, de la Champions, ¿no? Pero bueno, más partidos para este equipo, el Yadran Split de Croacia. Equipo eh, español, el CN Barcelona. Tiene nada que ver con el, con el de fútbol, pero de acuerdo a las fotografías que vemos en su página de internet, tienen unas instalaciones hermosísimas. Y ahí es donde se celebran además los, los digamos, los cursos de certificación para los entrenadores del mundo en el CN, en, el, en la sede del Barcelona. Un equipo que fue eh, creado en 1907. Que su coach se llama Víctor González y es el más ganador en este momento de, de competiciones a nivel español. Tiene ocho Copas del Rey, ha ganado 19 Ligas, 40 Campeonatos de España y una Euro. Uno de los más importantes, de las contrataciones más importantes, fue la de Duca que ¿Se acuerdan? En una edición anterior, pues ya hablamos de este eh, jugador. Además de el mejor jugador de, de España en este momento, el mejor arquero que se llama Unay Aguirre y el jugador, el centro Roger Tajul, es otro de los importantísimos de este equipo barcelonés que va a disputar la, eh, eh, la calificación 2 de la Champions. Este equipo me gusta harto, el CNN 93 Nois de Francia. Eh, el, el entrenador se llama Stefan Sidic, es un serbio que se ha ganado, es más, más preparado que, como decimos coloquialmente, aquí en Colombia, que un que un yogur se ha ganado todas las, las uh, los olímpicos el último fue el de el 2020 y nada más y nada menos que fue el asistente de, de Jan Savic el, el jugador más importante que, 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 que ha tenido Serbia. Este Stefan Siris es croata, serbocroata, y hay tres jugadores importantes: Antonio Petrovic, Emil Buriok, que es Dinamarca y Stefan Sivojinovic, Sivo de Serbia fueron a engrosar el equipo eh, francés del CNN 93, que estará también. En la calificación 2 de la Champions. Otro equipo de los, de los importantes que llegan a, a, a esta calificación, el CS Budapest de Hungría. Recordemos que Hungría es el más ganador de todas las de todos los campeonatos del mundo. Tiene a uno de los, de los entrenadores más importantes, Daniel Vargas, nacido en 1983, además es uno de los más, de los más jóvenes. Eh, tiene olímpicos, eh, ganador de, de, de medalla olímpica en Beijing, este Daniel Vargas cuando era jugador, y este equipo de Budapest tiene dos copas de Europa, una supercopa de, de la de Liga, de la Federación de, de Natación Europea, siete champions de Hungría, dos copas de Hungría, de manera tal que también es uno de los importantes que llegan a esta competición. Tiene tres jugadores de la selección Hungría, Christian Majerich, Balak Ederli y Balak Harai del equipo húngaro que este año no tuvo mucha suerte en el campeonato eh, en la Eurocopa de naciones y pues, eh, pues se tuvo que conformar con ese tercer lugar. Este es el equipo griego que fue, tiene de, dentro de las cosas que por ahí pudimos investigar, tiene una copa ganada en 1997, pero es el más ganador, uno de los más ganadores de la Liga Griega, entre ellos cuatro títulos, 91, 98, 97 y 2012. Pero tiene dentro de sus cosas importantes es que tiene, o, o de los detalles interesantes es que su entrenador, Vladimir, Yujacinovic, que es croata, en este, es, es nacido croata, pero ha representado tres países, Yugoslavia, Croacia y Serbia. Y es el único que tiene tres medallas olímpicas con tres países diferentes. Entonces, ese, ese récord lo tiene este entrenador Vladimir Bujasinovic, nacido el 14 de agosto de 1973. Dentro de, la, de lo que tiene este equipo del Buyak Meni de Grecia es que tiene el único representante de este equipo en la selección griega, Constantinos Jovexis, que es el, el, la representación en el equipo griego, que fue una gran novedad, una grata novedad hoy, este año, en la euro. Equipo italiano, que si logra clasificar, pues serían ya dos los equipos. Italiano junto a Proreco que estarían representando estas, a, esta, a este país en la Champions el AN Brescia de Italia, fundado en 1973 que dentro de sus jugadores importantes está Petar Tezanovic, que es el arquero de, de la grata revelación de Montenegro ya alguna vez les comenté que tienen aún. Un nacido en Rusia, pero representando a Croacia, Konstantin Charkov. Es un centro que, pues, eh, pues es, fue una grata revelación, pero tiene ese, esa, esa circunstancia, ¿no? Que eh, afortunadamente parece que ya la dichosa guerra de los Balcanes se, se acaba y, y ya podremos, ¿por qué no volver a ver a los equipos rusos y a los equipos. De, de esta zona, pues eh, acompañándonos en, en estas competiciones. Hay dos eh, jugadores del Brescia en, en el equipo italiano, Vicenze Tolce y Vicenze Rensuto Y además, uno de los entrenadores más ganadores, Alexandro Bobo eh, nacido en 1969, y también bastante, bastante, eh, digamos, preparado, ¿no? Lo interesante de, de, los, de los entrenadores de estos, de estos equipos es que eh, son muy ganadores, son muy preparados y además eh, fueron jugadores, entonces tienen esa, esa du, doble presencia, ¿no? Haber jugado y, al, a, y haber sido, eh, además, jugar con... con, con muy buenos eh, resultados, ¿no? Tiene un olímpico, tiene dos eh, campeonatos del mundo, dos eurocopas y dos copas de la FINA. Entonces, este, este equipo de Brescia también es llamado a continuar con la, el legado de, de Italia. Y este equipo importante de Alemania, ¿no? El Duisburg de ASC Duisburg de Alemania. Antiguo. Casi todos estos equipos son equipos de mucha tradición, de más de 100 años, y, y son de, 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 de clubes navales, ¿no? Este fue creado en 1909, ¿no? Tiene tres jugadores importantes: André Kovács de Bulgaria, Ivo Tolovac de, Gre de eh, Croacia y Tor Tanaskovic de Serbia, junto con los equipos de los jugadores alemanes que digamos van a, a, a o engrosan la selección alemana, eh, digamos que aunque tampoco tuvo mucha suerte en esta euro eh, de naciones, pero pero ahí, ahí siguen, y este Dicksburg es uno de los equipos importantes. Además, es el único alemán, ¿no? El, co el entrenador es otro de los importantes jugadores y además entrenadores de, de esta de este universo del waterpolo mundial que es Nebucha Novacelak, es un serbio que también eh, además eh, es, fue entrenador eh, es entrenador además de la bueno ahora como está con la con esta divisa pues eh, sale y ahora pero fue entrenador de Alemania Dice que dentro de sus, dentro de los detalles, es que quieren aplicar la misma, la misma metodología desde de las, de, de las eh, generaciones inferiores, desde los pequeños hasta las mayores, para lograr que Alemania muy pronto sea también, eh, digamos que partícipe de, de los triunfos eh, en, la, en, las, en los campeonatos como olímpicos y euros porque pues eh, 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 no es de no es un secreto que, que estos equipos eh, que estas elecciones como Serbia, Croacia, Hungría, pues siempre han sido los uh, digamos los mandados a, a poner digamos los, los puntos importantes de el entrenamiento, la táctica y el funcionamiento de los equipos. Por algo, pues son los entrenadores de estas elecciones ganadoras. Entonces, esto es lo que vamos a tener en la en la segunda fase del euro que arranca la próxima semana. Eh, Seguramente estaremos con esa información desde, desde Medellín, desde Copacabana, con todos los, los detalles de lo que va a ser la presencia de Norte de Santander en, en, en este festival. Y entonces, desde allá estaremos informando de lo que va a pasar con la Euro eh, de, de, eh, o la participación de los equipos europeos en esta Champions League en la calificación 2. Mirando cómo es que funciona esto, pues ellos, eh, ellos a, eh, ahora viene la tercera fase en la cual eh, con, eh, se completarían los, los cuatro equipos. En definitiva, de, de estas fases preliminares pasan cuatro equipos que irían a, a llenar las plazas que faltan para la la disputa final de esta famosa champion la champion league y pues una de las de los detalles es que pues estos estos equipos llegarían con, con un buen bagaje para lo que va a ser la participación en la champion league bueno esto era lo que les tenía para hoy la noticia es que este 11 arranca la, el waterpolo en el suramericano estaremos con toda esa información y la euro o sea que waterpolo es lo que hay para ver pueden eh, se pueden eh, hay un, un detalle que me que me que me acabé de descubrir no me había dado cuenta y cuando entra uno a la página de suramericano de los suramericanos ellos están transmitiendo absolutamente todas las disciplinas entonces podremos ver en vivo y en directo la participación de Colombia en el suramericano. Lo mismo acontece con el, eh, con la Champion League, que se puede ver a través de, eh, del, del, de la página o de la plataforma que se llama Daily Motion. Yo les estaré en, en la red Facebook. En, en la página de Polo Acuático Norte les estaré indicando los enlaces para ver estos partidos que son súper 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 emocionantes bueno un saludo muy especial a todos los que han, escuchan esta transmisión y los que están pendientes de la información en la nuestra página de internet de manera tal nuestra página de Facebook además de nuestro canal de YouTube Chucho Rangel Jesús Chucho Rangel Vamos a tener más plataformas en el Instagram todo esto y eh, porque lo que nos gusta es la pelota amarilla. Esperamos pronto ir mejorando esto y que nos vaya muy bien en todas las cosas que pretendamos hacer. No me no es más y nos veremos el próximo sábado. Que estén muy bien. Chao.